¿Cómo están, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a FaceStream Latinoamérica. Metal Slug para ustedes, Heavy Machine Gun. Heavy Machine Gun, ha regresado el Heavy Machine Gun en un cooperativo por la Metal Slug 2. Pero además de todo, tiene una variante. Estas variantes me encantan de estos güeyes, de esos jugadores que no sé cómo le encuentran, que hacen el desafío todavía mayor. Este Metal Slug, muchachos, tiene una variante. ¿Y cuál es? Puedes matar a tu compañero, como en el Contra. Puedes matar a tu compañero, así que mucho cuidado para Leonov, mucho cuidado para Kofkill. Gracias a todos por acompañarnos. Ali Zaraki, mejor conocida como Kofkill de Colombia, hará contención con el gran Leo. Leonov XD de México. Colombia y México, una mujer, un manco en cartelera esta tarde. Bienvenidos a todos, Alex Estrella, Jimmy DeLow, Bernardo Zúñiga, Abelino Chapiro, Jimmy DeLow, no acto para que aquí nos dan frías, Juan Carlos Gutiérrez, Alex CBB y demás. Muchas gracias, muchachos. Metal Slug 2 cooperativo, en donde puedes matar a tu compañero. Iniciamos y le damos. ¿Qué es mole de olla? Van a hacer una prueba para que vean ustedes que se pueden matar entre ellos, ¿eh? Así es como vamos a iniciar con esa prueba. Puedes matar a tu compañero. Eso es algo inaudito en el Metal Slug, pero ahí está. Para mostrarlo al principio, cayó Tarma. Como pueden ver, no se andan con medias tintas. Lo van a ver a lo largo de toda la reta. Se pueden matar, muchachos. Oscar Curtis, gracias. Es cooperativo. Es cooperativo. Será cooperativo, pero repito y reitero, ellos pueden alterar el rumbo de la reta con su compañero. Así que ya veremos qué pasa. Es cooperativo, Eduardo. Compártanlo, por favor. Somos la unidad del Metal Slug hasta España, Richie. Gracias. Como pueden ver, se pueden matar. Están haciendo la prueba. Ya ahorita termina estas vidas y continuaremos. Otra vez. Muy bien. Muy bien. Murió de nuevo. Y ahora sí, muchachos, vamos a iniciar. Aquí inicia. Ahí está el cooperativo. A partir de ya. Ahí los vamos a ver. A Kofkill de Colombia. Y a Leonov, qué trip, sí. Es complicado ahora mantener el ritmo para que tu compañero no te venza, no te mate también. Así que está interesante la versión, la propuesta. Y esto lo hacemos en miras a un torneo, muchachos. Así que hay que ponerse bien pila. ¿Cuándo vas a matar a tu compañero? Cuando tengas las balas normales, ¿no? La 9 milímetros, con la 9 milímetros o filereados, como puedes matarlo. Creo que también con bombas. Alice, por favor. ¿En qué momento podrás matar a tu compañero? ¿Es un mod? Sí. Gracias. Johnny Salazar. ¡Ah, Johnny! ¡Bienvenido al Johnny! Solo el arma chica y el cuchillo. Ahí está. Para que vea, solo la 9 milímetros, entonces el arma base y el cuchillo podrán matar a tu compañero. Así que eso está sabroso, eso está interesante. Balazo traición, parece un diciembre en casa de mis tíos, dice. Ay, güey, Daniel Ferreira, gracias. Mario Paz, bienvenido. Entonces ya saben en qué momento van a poder matar a su compañero. En la 9 milímetros, pistola base y a cuchillazo. Ahí está.
en un cooperativo entre la jugadora Kof Hill de Colombia y Leonov de México. Muy bien. Atacando con todo entonces sobre el primer jefe, que no tiene por qué causarles mayor problema. No lo hizo. Por supuesto, son grandes jugadores y expertos en la materia, así que no había manera de que se vieran superados. Buena. Este mod está sabroso, jóvenes. Ya está. ¿En qué momento se pueden vencer con la 9 milímetros, el arma base y además? A cuchillazos. Muy bien. Segunda misión. Y aquí es donde puede pasar algo, ¿eh? Porque León obtiene Atarma sin pistola. Así que puede pasar algo. Bueno, en estos momentos se acaba, ¿no? Alonso Shura, saludos. ¿Cuándo regresas a Ciudad de México? No lo sé. Leodegario, bienvenido. Aparte de matarse la bala, ¿el compañero puede dañar el tanque del Snooknoy? No. No lo sé, ¿sí? Es una afirmación, Alejandro. Interesante, güey. Saludos, Leodegario, ¿cómo andas? ¿Cómo funciona? Tienen que pasar el juego, es cooperativo, mi amigo. Sin matarse. Así de simple. Ambos con flame. No se me actualizan los comentarios en el celular. Se me complica leerlos por eso. La bala puede golpear los vehículos, confirmo. ¡Excelente! Entonces también puedes derrotar el tanque de tu compañero. ¡Qué interesante! ¿Cómo estás, Alan? Gracias, Alex. Buen comentario. Ahí está confirmando entonces, Alex Luna, que también puedes reventar el Metal Slug, el Slugnoid, el avión, lo que tenga el compañero. Vaya. Comparta, por favor. Comente reacciones. Recuerde que esto es gracias a Metal Slug Unity y a la Metal Slug Legacy también. Ambos en modo momia. Se equivocó Alice. Y como les digo, es un mancazo, Leo. Ni hablar. Bradley, gracias. Inaugurando el stream, dice Ledegario, muchas gracias. Nos manda $1. Muchas gracias. La partida fue hecha sin hablar, por llamada. Cero contacto de palabras, solo el lenguaje del juego. Muy bien. Este es un ejemplo entonces, muchachos, de lo que será el torneo. Torneo que iniciará y será organizado, ¿no? Por Kof Hill y Leo. Yo me dedicaré a transmitir algunas de las partidas, nada más. Eso es mi modo de cooperar, además de que estaremos apoyando con una bolsa, ¿no? Para el premio de los ganadores. Es todo. ¿Qué quiere decir? Patrocinaré y voy a transmitir algunas retas. Pero todo el crédito va a ser para Kof Hill y Leonov. Desde ahorita les digo. Veo el canal de Leo y se hace hecho el pro. No te entendí, pero juega muy bien, Leo. Uy, nomás hay una pócima. A ver. Nomás hay una pócima. Kof Hill se va a tener que esperar
Carlos Alvarado, gracias, amigo, bienvenido. ¡Uy, no te creo! Yo estoy viendo ahí a Alice. ¡No, la mató! ¡La filerió! ¡Llegó una muerte para Cuff Kill! ¡La filerió, hermano! Este hack la conocemos como la rompeamistades. Y ya se vio ahí. Moon Gamer, muchas gracias. Mr. Moon Gamer, síganlo por favor. Tal parece que también hace sus streams aquí. Moon Gamer, van a atorar a la garra. La garra del Toy Story. De todas maneras, ya hay daño. Ya filerió ahí a Cuff Kill, Leo. Y llegó la primer muerte. Todos los Metal Slug están en modo fácil, de Leo dice. Le pegó con el cuchillo, sí. Le pegó con cuchillo. Es lo que les digo. En este Metal puedes matar a tu compañero. ¿Ese ROM de dónde es? Es creado por Cuff Kill, mis amigos. Está en Fight K 2. Alice, por favor, si lo tienes acá, compártelo. Muy bien, tercer misión, ya hay una muerte. Van muy rápido, eso sí. Muy buena. Excelente propuesta la de este metal, vaya que sí. Estamos esperando a que se mueva nada más. Cuff Kill, amigos de Colombia. ¿Cómo se llama el ROM? Metal Slug 2 M. M, al final. Es donde puedes acechar o atentar contra tu compañero. Esperando a Cuff Kill nada más. Ahora sí, listos. Iniciamos. Uno de ellos va a disparar solamente. El otro, nada, hacia arriba. Vean cómo lo está haciendo Leo. Si dispara, va a matar de nuevo a su compañera. ¡Ah! ¡Lo mataron al güey! Así de complicado es. Ahí está, gracias Alex. Es muy difícil, muchachos. Es una estrategia única, algo complicadísimo. Sebastián Pérez, gracias. Esto le da otro sentido al juego. Así que, ahí va. Gracias ahí al maestro Alejo por las 10 estrellas. Ya llegó tu fierro, dice. Ni que tuvieras tanta suerte. ¡Adit Bowman! Ya esquivar soldados. Cuando se junten es un show. A tratar de no matar a tu compa lo hace legendario. Es correcto. Eso es lo que le hace ponerle sabor al caldo, ¿no? Es lo que lo hace único esto, muchachos. Así que qué interesante propuesta, sin duda. Muy bien. Muy bien. Continuamos, Alan Macías, gracias. Así es, se ponen ahí. La Bey, Dexto, póngale más velocidad. No se puede. ¿Es un stream de cómo morir o no? ¿O cómo? No. Recuerda que en esta versión, Alejo, puedes matar a tu compañero, hermano. Recuerda que puedes matar a tu compañero aquí. Entre slugs, no se hacen daño, no lo sé.
Igual todo lo está haciendo hasta el momento el avión de Alice, de Cop Kill. La versión del juego ya la colocó en la caja de comentarios Alice Araki. Yo la voy a poner fija para que ustedes puedan bajarlo. Ahí está. La versión en donde puedes matar a tu compañero. Así que, qué interesante propuesta, muchachos. Cuando tienes la 9mm, la pistola base, o a cuchillazos puedes matar a tu compañero. Un torneo de esto vendría de perlas. El modo es cooperativo. Muy bien. Le dio una patada a la momia, dice, ya lo regresé. ¡Oh! Bill Fernández, gracias. Ya, ahí es donde puede hacerle daño al avión. Alice, Cop Kill. Porque tiene la pistola, por eso Leo se aleja. Dispara hacia arriba el avión. Complicado contra el dragón así. Tener que cubrirla y al mismo tiempo cuidarte de sus balas, ¿no? Por eso tiene que aguantar Leo. Y listo, fue suficiente. No hubo necesidad. ¡Dispara, Alice! ¡Mátalo! ¡Muy bien! ¡Excelente la propuesta de estos dos! ¡Muy bien hasta el momento jugando ambos! Es muy interesante, le repito, ver cómo pueden matarse, ¿no? Está esa opción, entonces lo hace único. Muchísimas gracias a todos, compartan, comenten, reaccionen, por favor, que si lo hace, probablemente Facebook nos regale estrellas para que las duren en el espacio. ¡No se matan, güey! ¿Cómo va a ser aburrido eso? Están dando cátedra. Cátedra de cómo tiene que jugarse algo en donde se pueden matar. Para nada. Muy bien. Tito Cursi, gracias por el like. Los Rocket Launcher entonces para Cop Kill. Es cierto, José Cris. Leoro me la pela. Metal Slug Legacy, la página de Leo. Por su parte, Cop Kill, ya no recuerdo cuál es su página, pero tiene un grupo llamado Metal Slug Unity. La unidad del Metal Slug. Ahí es donde pueden ver. Marco Polo, gracias. Muy bien. Excelente. Metal Slug Unit, ahí está el grupo de Alice. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Tepi69. Gracias. Es igual la página, ok. Metal Slug Unity, la página igual. Igual que el grupo. Bueno, pues Metal Slug Unity, la página de Cop Kill. Por su parte, Leono, Metal Slug Legacy. Esas son las páginas. Ahorita, por el momento, dando cátedra a ambos. En el Metal Slug 2M, la versión en donde puedes matar a tu compañero. Jesús Enríquez Flores, gracias, bienvenido. Ese güey no es chuilico, Jesús Flores. Listo, siguiendo los dos, gracias. Mateo Ewan. Ya tenía tiempo sin escuchar una ración tuya. Gracias, hermano, ¿qué dice? ¿Cómo estás? Bienvenido, esta es mi página, ya lo sabes. Fightstream Latinoamérica. Llega entonces el chip, el barco. Y rápido haciendo pedazos los morteros de él mismo.
reventando ahora el casco. Muy bien. Va a haber un torneo pronto, amigos, de esto, así que podrán unirse. Van a elegir la pareja que ustedes quieran. Así que está más que interesante la propuesta de Ali. Créame que sí. Ahí está, torneo Metal Slug. No, Metal Slug Unity. Es la versión M de la 2. Será la versión MS2FM. El modo de juego será Team. Podrán elegir la pareja que deseen. En caso de empate, gana la pareja con más puntos. Entonces será la que menos muertes tenga. Así de simple. La pareja que menos muertes acumule es la ganadora. En caso de empate, será por puntaje. Muy bien. Muchas gracias, Jesús Flores. Bienvenido. Ahí vamos, Gabriel Valderas, ¿cómo estás? Bienvenue. Gracias también, Alejandro Luna. Yo voy a estar ayudando con algunas transmisiones del torneo. No soy organizador, desde ahorita les digo. Y no voy a estar al pendiente de los replays, así que todo será en conjunción con Leonov y Kofkill. Saludos, Flores. Bienvenido. ¿Desde dónde nos escribes, Jesús? Bienvenido. Muchas gracias. Stream Latinoamérica, amigos. Yo soy Tepi69. Y estamos viendo un modo cooperativo en la versión Metal Slug 2 FM entre Kofkill de Colombia, la jugadora del Metal Slug, experta en la materia, y Leonov de Hidalgo, mexicano él. Muy bien, Camilo Ignacio Rein, yo soy Tepi y los saludamos desde Ciudad Obregón, Sonora, para toda Latinoamérica y el mundo. Acá en el norte del país, en el norte de México, gracias a todos. Estamos cerca de llegar a la zona de los trenes. Mi escena favorita de este juego. Kofkill es mujer, afirma Alfredo. Es mujer. ¿Por qué crees que usa a Eri? Muy bien. Eric Casamoto, ¿no? Bueno, llegó una de las zonas más complicadas del stage y de todo el juego. La zona de los barcos. Con laser en mano, atacando Leonov y su arma. Bien, listo. Se van los primeros helicópteros ahí. Individuales. Va a estar interesante la zona de los trenes. Y sí, ¿sabes por qué? Porque se van a matar, güey. Es cierto. Mira cómo salta. Uy, se salvaron. Apenitas. Esto le pone candela. Les repito. Lo hace más interesante. No sabía. No había mayor adrenalina que jugar vaquerito sabiendo que te iban a madrear tus papás. Y peor cuando estabas vigilando. Te distraías un segundo y al voltear ya está un adulto listo para arrancar tu oreja. Sí. Así es. Eso sí es muerte y no fregaderas. Preparando esquites, viendo el directo, sí. Kofkill es colombiana, mi amigo. Muy bien. El clan Kofkill sí es de Ecuador. Muy bien. Esto es pura estrategia, lo chido del Metal Luke. Así es, muchachos. Quiero ver cómo van a pasar los tres trenes, ¿eh? Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Así de simple.
Alberto Watson, gracias. A ver, Tarma, vas a matarla. Otra vez. ¡Ay! Casi le pega el granadazo ahí a Eri. Y sigue con las H sostenidas, Cop Kill. Con eso parece que van a sobrepasar los trenes, ¿eh? Muy bien. Ahí está. Pues ahí van. Muy buena. Reventando uno. A ver, Leo, te quedan 4, 3, 2, 1, nada. ¡Ay, güey! Va a saltar. Uno agachado, el otro de pie. Bueno, muchachos, para los que vayan a participar en el torneo, este es el tip. Uno de pie, el otro agachado. De esa manera es como van a contrarrestar la embestida de balazos de su compañero para no matarse. Ahí está. Esa es la manera. El problema es que se agacha Leo y se nos va. Hola, Tef, es bueno ver este juego sin botón turbo. Cuesta más que la chu... Así es, Joaquín. Antonio Avendaño, pura vida. Pura vida, mi amigo. Y ahora sí, Tarma, al aire. Muy buena. Continuamos, viene la zona de los zombies. Y a ver qué es lo que nos regala este par de bestias. Están jugando bien, ¿eh? Yuli Bono, están aquí fijados en el comentario, viejo, abajo de tu comentario en estos momentos. Está fijado. Ahí donde dice, todos los rounds del Metal Look 2 para 5K2, ahí dice. Ahí lo puedes ver. Están en el comentario fijado. Wilmer San, hasta Bolivia. Fome la wea, gracias, bienvenido. Vamos en la escena de los zombies. Y hasta el momento, Leo con la laser. Bien. Gracias, Diego. ¿Quién se va a quedar con el Slugnoid? Este es el asunto. La pirinola corrida por Eri. Cough Kill. Y el Slug va a ser para ella, supongo, así es. Leo se queda con sus 62 lasers. Nada más. Muchísimas gracias a todos. Por favor, amigos, comparta, comente, reaccione. Que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen al espacio. Aquí andamos, somos la unidad del Metal Slug. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Aquí están viendo casi en pantalla completa, me encanta. Yo no, a mí no me gusta estirar la pantalla, ¿no? Así, grandota, nah. No a todos les gusta ver toda la pantalla completa. Entonces encontré la manera correcta para que me vean a mí y vean también acá arriba, aquí la pantalla completa prácticamente. Así que gracias, qué lujo tenerlos por acá. Estamos directo desde el Facebook, desde Facebook para todos ustedes, con este gran replay. Una muerte por cada uno de ellos. Leo atentó contra su compañera y a él le pegaron un granadazo recién en la tercera misión. ¿Dónde está nuestra lista de colaboradores? Recientes pasados. Tienes razón, Jimmy. Ya lo tengo hecho. Lo voy a compartir más tarde, hermano. Tienes razón. Lo tengo que poner. Muy bien. Muy bien.
Que bien están reventando al submarino. ¿Cuándo comenzaría el torneo? Escríbanle ahí a Kofkil, Ali Saraki. Ella es la que sabe. Todas las bombas y siguen 21 cañones todavía. Qué buen juego de los mejores, así es Uri. A ver, salte del tanque. Salte del tanque, no se salió. Se la van a jugar. Gran clásico sin duda. Y viendo a dos maestros practicarlo, jugarlo, definitivamente es otra cosa. Se quedó ya sin rockets ahí, Tarma. Suficiente victoria para Kofkil y Leo. Somos la unidad del Metal Slug Unity. La unidad del Metal Slug. Metal Slug Unity para todos ustedes. Una chulada, una belleza. Última misión. A ver cómo les va. Es un ejemplo, entonces, muchachos. Recuerda que pueden matar a su compañero si no se ponen las pilas. ¡Oh, ay! ¡Qué velocidad! Uno nada más es el que ataca. La neta, en el torneo va a haber muchas muertes. Estos dos porque dominan esto. Lo salvó la invencibilidad, sí. Porque una cosa es ser invencible y tener invencibilidad, y otra cosa es invencibilidad, ¿verdad, Iron Maiden? Gracias ahí a Dylan Márquez. Bienvenido, Dylan. Una cosa es invencibilidad y otra invencibilidad. ¿Verdad, Jimmy? Muy bien. Primero uno y después el otro. Aguanta, qué buena coordinación, sincronización perfecta hasta el momento entre Leo y Kofkil en esta última, sexta misión. Van a caer los de la bazooka. Uno, dos. Por acá caerá otro, claro. ¡Ay, fueron dos! ¡Ay! Fueron y casi se lo lleva. Viene el puente de la muerte. Kofkil toma la ventaja, la delantera. Todo en miras a Allen O'Neill, el Rambo. Muy bien. Venciendo en el puente. Aguanta Kofkil. Se queda paradita. Esperando nada más a que termine el bug. Bueno, no el bug, sino que dejen de aparecer soldados para ellos continuar todo al frente. Apenas termina, el frío se le va a quitar a Eric. Va a estar complicado el pelón de Brazos, no creo. Creo que ya. Ya terminó. Se lo está llevando el puente. ¡Ah! Está corriendo Tarma. Mira ese bug, mira ese bug. Muy bien, dale, 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 dale. Venga, Alice, continuamos. Saludos hasta Lima, Perú, ahí. José Cris Antonio, muchas gracias. Yo soy Tepi69. Agradecido. Compartan el maldito stream, perros. Seguimos, Alice, venga. Buen mod, así es. Demasiado desafiante. Salud a todos. Nunca es tarde para echarse una caguama. Nunca va a ser tarde para echarse un trago. Recuerden. Yeah. Que lo hagan ellas, vámonos. Esperando nada más ahí por Kofkil. De nuevo. Baldur Omar, gracias, bienvenido Baldur. Muy bien. Ahí está, continuamos. Cambié la escena en el momento justo. Ahora los de la bazooka neutralizados. ¡Ay! ¿Cómo es posible? ¡No la mataron! ¡Qué asco! Exijo bar. Exijo bar. ¿Cómo no la mataron?
Eduard Rojas, para ayudar, qué buenos son, sí. Allen O'Neill aplicando el bug, ambos, uno con bombas, el otro con filerazos. No hubo mayor problema. No pain, no gain. Se fue entonces ahí Allen O'Neill. Rapidito, ipso facto. Y ahora a ver quién es el que toma la delantera. Leo es el que queda en estos momentos más, ¿cómo se puede decir? Desafiante para él, porque es el que tiene la 9 milímetros. Seguramente en estos momentos, amigos, en los que no se mueven, están escribiéndose, no sé, la estrategia, algo, no lo sé. Nacho Zen, gracias hasta Cancún, bienvenido. No lo sé, honestamente. El asunto es, estamos esperando por Alice, por Kofkil, de Colombia. Le sudó el asterisco, sí. Así es. Vamos, Alice, a moverse. Venga. Que se mueva hoy, sí. Ahí está, vámonos. Go, go, go. Vámonos, venga. ¿Quién dispara primero? Es Kofkil la que arremete. Y Tarma al aire, hacia arriba. Le pega un balazo y se nos va Eric Casamoto, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Otra más. Ahí está. Así tiene que ser. Antonio Grave, 15 estrellas, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Ahí está, venimos. Continuamos. Ambos con H, aquí ninguno peligra. Haciendo muy buen gameplay hasta el momento. Esta pareja sería para campeonar, Dado el gran nivel que están mostrando. Armando Linares, gracias. Pero por supuesto que sería para campeonar. ¡Yo ni la chinga! Turno del tanque. ¡Ay! No hubo nada al final. ¿Quién va a perder el arma? Kofkil. Ella va a tomar la flame, por supuesto. Gracias a Juan Franco por etiquetar a su gente. Así como Juan, ustedes también mencionen algún compita con el cual quieran jugar esta versión, amigos. ¡Cayó Leo! ¡Lo filereó! ¡Lo filereó Kofkil! ¡Ya le regresó! Es complicado, Te puede matar tu compañero. Te le pegas poquito y te mata. ¡Bien! Lo filiré asqueroso. O bien sabroso. Yo creo que sabroso. Se disfruta, se disfruta. El mod del Metal Slug FM, donde puedes matar a tu compañero, amigos, es una realidad. Y habrá un torneo pronto, así que no se lo vaya a perder. Liberaron a Goku.
Bien. Bien. Otra más. Ahí van. Excelente juego hasta el momento, amigos. Y van firmes. Y van con todo. No sé, Edward, la neta, hay muchos mods. Kofkill es gran seguidora de la saga de Metal Slug. Y ella se ha encargado de hacer 1000 versiones de esto. Se los juro que ya no sé ni tantas. Hugo Santiago Ramírez, Solre666, presente también en transmisión. Muchas gracias, Solre. Abrazo hasta New York, New York. Charlie Gómez, gracias. Ya salió el maestro Roche a apoyarlos. Sí. El Goku también le decíamos, ¿no? Van dos muertes de parte de Leo. Todas las muertes suman acá. Es con continuo, Daniel. El torneo es el que menos fuertes tenga de manera cooperativa, gana. Al momento llevan 3. Se suman las de ambos, por supuesto. Shotgun, escopeta, shotgun. Otra vez. Más shotgun. Uno más. Estos sí que son duelos, dice Jesús Ramos. Sí, sin duda. Gran experiencia jugar algo así, Muy bien. Eso. Te vale antes de que termine el juego, matas a tu compañero varias veces para tú ganar. Es que aquí no va a ganar ninguno. Esto es cooperativo, hermano. Tú vas a competir contra otra pareja, no contra tu compañero. Aquí los dos tienen que pasarlo. La pareja vale por uno, pues, para que me entiendas. No es un versus. Esto es un modo cooperativo y estás compitiendo contra el Tepi y Jimmy DeLow. Jimmy DeLow y Tepi tuvieron 0 muertes. Entonces quiere decir que ellos le ganaron a Kofkill y a Leonov, que llevan 3, ¿me entiendes? Así es la cosa, amigo. Así es la vaina. Así es. En concreto eso es, Jimmy. ¿Quiénes son los que juegan? Kofkill de Colombia, Lizaraki y Leo. Leonov de México. Muchísimas gracias a todos. Unos maestros en el arte de los balazos, Ahora sí. Viene la estrella de la muerte. 401 Heavy Machine Guns contra 42 Shotguns. Kyle Kofkill, dice Luis López. Muy bien, la unidad del Metal Slug. Aquí nada más en FightStream Latinoamérica. Muchas gracias, suerte para ambos. Viene el último jefe. A ver cómo les va. Iniciamos la estrella de la muerte en 3, 2, 1. Muy bien. Se guardan las haches, por supuesto. Van a esperar a que bajen las navecitas con los Mars People. ¿De qué manera puedes matar a tu compañero? Filereándolo o con la 9 milímetros. El arma base, mi amigo. Al principio de la transmisión mostraron ellos cómo es que puedes matar a tu compañero, así que ya lo verán después. Si gustan ver la repetición apenas termine esto, con gusto. Bien.
Uy, ya salieron los negros, los que más aguantan. Se quedó sin arma, apenitas. Lo salvaron a Leonov. Bien por Kovkill. Amigos, el día de la independencia ha llegado. Última. ¿Qué va a resultar de esto? 20 shotguns, 12 bombas. Contra la amenaza 9 milímetros y 10 bombas de Leo. ¿Habrá otra muerte, otro harakiri aquí entre ellos? ¿O de plano se la llevan de una? ¡Que gane el mejor! ¡Que pase lo que tenga que pasar, carajo! ¡Iniciamos! ¡Último Final Boss! ¡Ay! ¡Apenitas destruyó la nave, Ali! Y Leo va por la laser, por supuesto. Y van fuerte. Y se están salvando hasta el momento. ¡Otra laser! Con eso aseguran la victoria, yo creo. Gran HP el que elimina la laser sobre el jefe final. Ya llegó el tanque. Se va a subir Eri, les digo. Bien sincronizados, no hay manera de que los venza ni el mismísimo jefe final. Dando cátedra de cómo se tiene que jugar en parejas esto para no matarse entre ellos. Impresionante la manera en la cual jugaron la partida. 3 muertes entre ambos. Una chulada en serio. Rozando la perfección ambos jugadores. Y con esto, amigos, queda entredicho y queda como ejemplo lo que será el próximo torneo. Qué jugada, qué partida nos acaban de regalar tanto Kovkill como Leonov. Muchísimas gracias a todos. Gran partida del Metal Slug 2 FM. Así que recuerde, el torneo está próximo a iniciar. El que quiere, escríbale ahí a Ali Saraki. Ella es la organizadora junto con Leo para este torneo en parejas. Por el modo de juego FM. Steam. Ya lo sabe. Kovkill, Leono y su servidor, organizadores. Yo no estaré acumulando replays ni llevando las llaves del torneo, ¿eh? Yo voy a jugar porque yo voy a participar en el torneo. Yo voy a jugar y voy a transmitir algunas de las partidas nada más. Buena combinación, gracias Anthony, sí. Enhorabuena entonces para Kovkill y Leono. Han pasado el juego. 0 créditos, ya lo vieron al final. 3 muertes. Impresionante, mira cómo la tengo. Gratula, dice Daniel Ferreira. Gracias amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Tefi, los dejo con el final. Pásela bien, les mando a todos un Meteoro Pegaso de buenas tardes. Y ya sabe, si toma no maneje, pero si toma invite. Hasta pronto amigos. Bye bye. Hasta pronto, gracias Emanuel, gracias por ese like. Ya haré Jimmy lo de los colaboradores para hoy en la noche. No te preocupes, ya quedará. Beso, abrazo y guauis para todos. Hasta pronto muchachos. Gracias, bye bye.